Mi gente, el día de hoy les voy a mostrar cómo hago este corte, así que no te pierdas este video. Hola mi gente, les saluda Dani Ávila de Dani Styles TV y bueno, vamos comenzando rápidamente este video. Empiezo sacando mi guía desde la parte de al frente. El cliente ya me ha dicho más o menos cuánto quería que le cortara. Así que empezamos, corto aproximadamente media pulgada o centímetro y medio. Posteriormente voy a hacer una guía de perfil. Esta va en toda la mitad, de adelante hacia atrás. Les voy a mostrar cómo yo divido el cabello, así que presten atención detalladamente porque es importante saber sacar, hacer las secciones para así seguir la guía. Cuando sigues las guías, el corte te queda mucho más limpio. Entonces, empiezo a sacar la guía y simplemente corto, la sigo. Acá no se nota, pero posteriormente les voy a mostrar en una gráfica dónde está la guía y cómo se saca. Por eso volteo aquí al modelo. Mi gente, desde este ángulo sí se puede apreciar la guía, así que simplemente la sigo, voy cortándola de forma ordenada y listo. Muy sencillo. La clave está en cortar de forma organizada, saber dividir el cabello. Así que si tú no sabes dividir el cabello, presta atención. Acá te lo muestro. Peino el cabello. Guío el peine, bien sea con el dedo del corazón o el dedo pulgar. El cabello tiene que estar mojado para que lo puedas dividir de una forma más fácil. Aquí me las ingenio para que ustedes puedan ver cómo se hace la división. Conserven guías no tan gruesas, guías no secciones, disculpen, secciones no tan gruesas para que el cabello no quede disparejo. Y si cortan de forma organizada, el corte se los va a agradecer. Así que mira, por eso me esforcé para que ustedes pudieran ver desde diferentes ángulos cómo se hace este procedimiento. Después volteo el modelo para que ustedes se fijen cómo queda. Mira, si quedó recto siguiendo la guía, es bien importante. Acá muestro el proceso desde el otro ángulo. Ya al terminar aquí haces el mismo procedimiento en el otro lado de la cabeza. Mi gente, ahora vamos a unir el corte. ¿Dónde lo unimos? Vamos a hacer una guía ahí, un corte en la recesión media. ¿Cuál es la recesión media? Ahí ese puntito donde yo marqué. Ahí, esa es la recesión media. Marcamos esta guía para unir el corte de los lados y la parte de arriba. Ahora vamos a entresacar el cabello. Lo vamos a entresacar bien porque este corte pues tiene que verse bastante la textura que sacas. Y bueno, con mis tijeras AQ, la nueva, la desvanecedora de The Last Line, hago este procedimiento. También la tenemos encromada esta tijera. Así que espérenla por allá en Latinoamérica muy pronto, cromada, mi gente. Con la técnica de máquina sobre peine empiezo a rebajar los lados. ¿Hasta dónde voy? Hasta donde creé la guía de la recesión media. Yo rebajo más o menos hasta la 1 y medio 2. Ustedes me conocen, saben que yo uso bastante esa técnica y ya sé hasta dónde llevar la máquina, hasta la 1 y medio 2. Mi intención es borrar la partidura, la raya que había hecho antes, porque esta vez ya no la vamos a hacer. Sin importar la técnica que uses para rebajar, tienes que tener en cuenta que tiene que quedar el cabello bien nivelado, porque si no se va a ver el cabello de colorado y el negro un poco más arriba o más abajo, y eso puede dañar el desvanecido. Empezamos el proceso de desvanecido marcando la guía de fade, la guía de desvanecido. Esta la marco con la patillera. Si ustedes no tienen experiencia, no lo tienen que hacer con la patillera, lo pueden hacer con la misma máquina. No tiene que quedar afeitado, pero pues en esta ocasión lo hago afeitado, ¿no? Así que empiezo marcando y ya después, cuando tenga esto listo, empezamos a desvanecer.
Como ya había rebajado con la técnica de máquina sobre peine hasta lo que yo considero que era más o menos la 2 o 1 y medio, empiezo a pasar la 1 y medio palanca abierta. Al principio, si se dieron cuenta, con mucho cuidado para no dañar lo que había pasado, y después empiezo a rebajar. Ahora cierro la palanca, esta sí es la 1 y media, y mira, de nuevo con cuidado, rebajando muy poco. No tienen que correr, el desvanecido es un proceso que se tiene que hacer de forma lenta, ir practicando hasta que ya lo haces bien. Pones cuidado, ahora cambio, pongo la 1 como tenía la palanca cerrada, pues ahora la abro, sigo desvaneciendo. Mi técnica de desvanecido favorita es el corte descendente. Ya después de la 1 vamos a utilizar la media. Siempre, entre más pequeña sea la guía, más cortos deben ser los movimientos que realizas en el desvanecido. Mi gente, si les gustan las guías, peines, alzas, no sé ustedes cómo les llamen, son de nuestra marca, mi marca, The Lads Line, al igual que las tijeras, la capa, las fibras capilares, la información de todos los distribuidores aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica, está en la descripción del video, ahí salen los links de los países en los que estamos. Así que muchas gracias a ustedes por el apoyo. Les cuento, ya tenemos mochila de barbero en un nuevo color, así que espera muy pronto el video en el que les muestro todo lo que yo cargo en la mochila de barbero. Volviendo de nuevo aquí al desvanecido, ya no tengo ninguna alza, peine, y simplemente la paso suavemente. Voy moviendo la palanca poquito a poco, no tienes que hacer presión contra la piel, dejas que la máquina haga su trabajo, simplemente tú eres cuidadoso al momento de pasar la máquina sin hacer mucha presión. Aquí vamos a arreglar la barba, inicio pasando primero la guía número 3, posteriormente paso la 1 y medio hasta llegar hasta la 0 para conectar el desvanecido con la barba. Como ustedes se dan cuenta, pues la barba del modelo no es la más tupida del mundo, así que vamos a tapar esos huequitos que vemos, esos hoyos, con las fibras capilares, ¿cuáles? De Lats Line. Vamos a encargarnos de que el modelo quede listo para la foto. A mí me gusta utilizarlas mucho porque es muy fácil dejar al cliente listo, cuadrar imperfecciones, cicatrices, y eso hacen que queden mejores las fotos, las fotos con las cuales promo mi trabajo en las redes sociales. Así que yo les recomiendo a todos los barberos que lo hagan, es importante. Seco el cabello del modelo usando el difusor. Este es como una boquilla diferente que tiene el secador.
y permite que el cabello se seque de una forma más natural, como va a quedar sin necesidad que te peines mucho. Aplico un poco de producto, cera en seco y listo, mi gente, está terminando el corte, quedó espectacular. Paso de nuevo el difusor y quedó listo, mi gente. Acá ya al final muestro el corte completamente peinado. Y si ustedes quieren que les muestre cómo peinar al cliente de esta forma, espérenlo muy pronto. En otro video les muestro lo que deben de hacer, cómo deben cortar y cómo deben peinarlo. Así que muchas gracias, mi gente. Nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga.